El operativo Guanajuato Seguro sacó de las calles de Guanajuato 4,685 dosis de diversas drogas, detectó cinco tomas clandestinas y aseguró 37 mil litros de hidrocarburo sustraído de forma ilegal dentro de la última semana. Además, se detuvieron a 66 personas por la comisión de diversos delitos, se aseguraron 27 armas de fuego, 209 cartuchos, Útiles y 11 cargadores. Todo esto como resultado de las acciones y esfuerzos coordinados de las instituciones de seguridad y justicia estatal y federal. De las dosis de droga asegurada, 2.658 corresponden a marihuana, 2.027 de diversas drogas sintéticas. Las tomas clandestinas fueron detectadas en los municipios de Silao, León y Cortazar. También se reporta la recuperación de 110 vehículos con reporte de robo, 44 artefactos poncha y llanta y tres artefactos explosivos. Por la Fiscalía General de la República se puso a disposición a 20 personas y se iniciaron 77 carpetas de investigación. TV4 Noticias